cover the nation with hype. Last taste of your summer wine. Grant me the right to remain. Can't live for tomorrow, you say. Listen to bells as they chime. Synchronize all in our mind. Feel like it's all meant to be. Hola, amiguitos. Hola. Me llamo Constitución y estoy muy contenta porque el 6 de diciembre es mi cumpleaños y habrá una gran fiesta para celebrarlo. Ese día no tendréis que venir al colegio. Además, la radio y la televisión hablarán de mí y me felicitarán. Yo, en verdad, soy un poco rara porque mi cuerpo, ¿veis? No es como el vuestro. Está hecho con hojas de papel, igual que un libro o una revista. Además, yo no fui la primera de mi familia. Ya tenía varias abuelas, bisabuelas, tatarabuelas, 6 en total. Pero cuando yo llegué, ya no existía ninguno, porque eran muy viejecitas. Y todos los españoles se pusieron muy contentos cuando yo nací. Y decían, ¡qué bien, ya tenemos constitución! ¡Qué bien, qué bien! Como ya sabéis, cuando nace un bebé, todo el mundo vamos a su casa, ¿verdad? Y le llevamos regalitos. A mí me regalaron este vestido tan bonito, que está hecho con los colores de la bandera de España. ¿Que no sabéis cómo son los colores de la bandera de España? ¡Sí! Mira, son dos franjas rojas. ¿Lo ves? Y la amarilla en el centro. ¡Amarillo! Eso. Además, me regalaron una chapa, que la llevo siempre puesta en mi vestido. Y vosotros diréis, ¿tanto jaleo por el nacimiento de un libro? Es que yo no soy un libro cualquiera. Sí. Y soy muy importante. Os voy a explicar por qué. Resulta que... ¡Ay, ay, 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 ay! ¿Qué ocurre, señora? No escandalices tanto, que estoy intentando explicarle algo a estos niños tan guapos. Es que me duele mucho la barriga. ¡Ay, mi barriga! Es que como muchas chuches. Y todos los días para merendar me como un poquito. Es que más corre y ve al médico que te mande algo para esa indigestión. Es que me han dicho que los médicos valen muy caro y yo no tengo mucho dinero. La Constitución dice que soy yo, que todas las personas tienen derecho a que los cuide un médico. Aunque no tenga dinero. Aunque no tenga dinero. Anda, por favor, y corre al médico que se te cure esa indigestión. Gracias, muchas gracias, Constitución. No lo sabía. Adiós, niña, adiós. Reconocido esta señora. Bueno, pues chicos, como iba diciendo, lo que os tengo que explicar es muy importante, porque... Tía, venga, venga, vamos, que llegamos tarde al cole. Es que me duele la garganta, y es que tengo sueño, y es que tengo mucha fatiga, mamá. Venga, al cole, lo que a ti te pasa es que eres un poco vaga. Y no te gusta trabajar en clase. ¿Cómo? ¿Qué es lo que oyen mis orejas si yo tuviera oreja? ¿Una niña que no quiere ir al colegio? Señora, ¿esta es su hija? Sí, hola, Constitución, es mi hija Luisa. ¿Cómo? Que tengo mucha fatiga. Y tengo mucho sueño. ¿Puedo hablar un momento con su hija, señora? Ah, claro, claro. Anda, anda, Luisa. La señorita Constitución va a hablar contigo. Escúchala muy atenta, que va a decirte cosas muy importantes. Venga acá, chavalita, que tengo que decirte algo muy importante. Es que tengo mucha fatiga y me duele mucho la garganta. Mira, nada, aunque te duela todo eso, escucha lo que dice la Constitución. Todos los niños tienen el derecho y la obligación de ir a la escuela. Y si no tienes, no vas a la escuela, no vas a aprender mucho y además no te vas a hacer muchos amiguitos como estos niños. ¿Y si mi madre no me lleva al cole? Pues entonces la policía vendrá por tu madre y le pondrá una multa por no respetar tus derechos. ¡Corre, corre, mamá, que viene la policía! Señorita Constitución, ¿has visto por aquí un hombre con una máscara negra en la cara y muy deprisa? No, ¿por qué? ¿Ha hecho algo malo? ¿Qué ocurre? Sí, lleva toda su vida robando y es un ladrón. Bueno, voy a seguir buscando. ¡Alto, su chorizo! ¿A qué es usted el ladrón que busca la policía? Sí, no digan nada, por favor. No he cogido nada de la joyería, no me delate. Si soy un ladrón muy chapucero.
he estado en la cárcel, nadie me da trabajo. Tienes que buscarlo y te aseguro que lo encontrarás. Dice la Constitución Española que todos los ciudadanos tienen que buscar un trabajo. Si has cumplido ya su condena, tienes que dejar la vida de ladrón y convertirte en un buen trabajador. Entonces, ¿yo también puedo trabajar como cualquier persona? Sin tener que quitarle el dinero a nadie, ¿verdad? ¡Qué chollo! Claro que sí. Corre a la oficina de empleo a buscar trabajo. Pero, hombre de Dios, quítate primero esta antifaz, que vas a parecer un ladrón en vez de un buen trabajador. ¡Qué lista es la Constitución! ¿Y qué cosa tan importante me ha dicho? ¡Desearme toda suerte, que me voy a buscar trabajo! ¡Suerte! ¡Venga! Pero, ¿qué ocurre? ¿Qué estás haciendo? ¡Que me duele mucho! Perdona, señorita Constitución. Pensaba que era un libro viejo cualquiera. ¿Un libro viejo cualquiera? Si yo solo tengo 27 años, majo. ¡Qué grosero! ¡Y qué bruto! ¡Que casi me arranca todas las páginas de un tirón! Perdona, perdona, mujer. Es que ya pronto llega el invierno y tengo mucho frío. Y necesito mucho papel para encender fuego al lado de mi chabola. Necesitaría mucho papel, mucho papel. Perdona, ¿quemar mis páginas? ¿Has dicho chabola? Niños, ¿ustedes saben lo que es una chabola? ¡Sí! Anda, explícale a estos niños dónde tú vives, que creo que no lo conocen. Pues mira, una chabola es una cabaña hecha de plástico, cartones, madera... Eso es terrible. Niños, nadie tiene derecho a vivir en una chabola. Debería de tener una casa como todos nosotros, donde no caiga la lluvia, ni el frío, resguardado de la humedad, que tengamos estufitas calentitos, ¿verdad? Porque si no tienes dinero para comprarte una o conseguir, ve a buscar a los que mandan en tu pueblo para que puedan ayudarte a buscar una solución. ¿A que sí, niño? Sí. Pues ahora mismo voy a ver si me prestan una o dinerito para comprarme una. ¡Adiós, amiga! ¡Adiós, adiós, chicos! ¡Adiós! Mira, ¡ay, qué mono! ¡Ay, qué cochino! Señora, ¿ha visto usted lo que acaba de hacer su perrito en la acera? Estaba distraída. Pero la dado un chico, el pobre no podía aguantar. Señor Zoe, soy una ciudadana, muy limpia y sé muy bien la norma. Mira, y ahora niño voy a explicar lo que dice la Constitución. Dice que los españoles y las españolas tenían que estar en un entorno limpio y fuera de contaminación. Eso quiere decir que tenemos que respirar aire limpio. Tenemos que pasear por bosques, montes y por calles donde no haya caca de perro. Entonces, entre todos lo tenemos que lograr. Todos tenemos que mantener limpio en la calle, nuestra clase. ¡Ustedes! A ver, ¿tenéis limpia la clase? ¡Sí! ¿Sí? ¿Seguro que sí? Eso no tendría yo que ver. Uy, 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 qué señora más estirada. Nada contaminación. Nada contaminación. Nada contaminación. Mira, chicos, esto es una manifestación. Eso quiere decir que ellos salen a la calle para expresar sus ideas o protestar por algo. Ellos protestan con la contaminación. ¿Qué os pasa? ¿A qué vienen esas voces, ordinarios? Señora, sin insultar, venimos a protestar porque las fábricas de tu pueblo ensucian el aire con el humo y no podemos respirar. ¡Que las quiten! ¿No está de acuerdo? Pues que la novedad de la soberanía. Porque da la casualidad que mi marido es el dueño de la fábrica. ¿Y cómo voy a querer yo que quiten la fábrica? ¡Soy uno sinvergüenza! ¡Fuera de aquí! Oiga, oiga, señora, va a parecer que usted no es tan buena ciudadana como parecía. Dice la Constitución que todos los españoles tienen derecho a decir lo que opinan y protestar, salir a la calle y manifestarse con sus ideas.
¿Estás de acuerdo con ellos? Bien. Y si no, tienes que respetarlo. Ellos a usted y usted a ellos. Que yo tengo que respetar eso. Porque tú no dices constitución. Pues yo no, porque estos son unos pedazos de... Y vaya... No, me voy. Mejor me voy porque vamos. No lo soporto. Sí, sí, mejor será que te vayas. ¡No a la contaminación! ¡No a la contaminación! ¡No a la contaminación! Mirad, chicos, os voy a explicar, pero que os voy a explicar si yo creo que ya ustedes habéis entendido todo lo que significa la Constitución Española, ¿verdad? Sí. En este libro, que es Mi Cuerpo, ¿vale? Que es unos señores muy inteligentes, escribieron unas normas para que vivamos en paz, en libertad, sin pelearnos unos con otros, además, respetándonos, aunque seamos distintos y pensemos de distintas maneras. Por eso, el 6 de diciembre es mi día, pero también es vuestro día y el de todos los españoles. Por eso, ¡feliz día de la Constitución! ¡Feliz día de la Constitución!